El día 10 de febrero de 2023 se reportó una fuerte explosión en la región al sur de Odesa, más precisamente en el puente de Sakota, que es la principal vía de comunicación entre Odesa y la región de Bugdag, y una de las principales vías de comunicación entre Moldavia y el sur de Ucrania. Los informes iniciales pronto dieron paso a un video grabado por las cámaras de seguridad del puente, donde se aprecia una fuerte explosión aparentemente surgida de la nada, cuyo origen es el agua entre dos pilares del puente y una enorme bola de fuego que envuelve la estructura de este, aunque no es posible apreciar los daños exactos que sufre el puente. Sin embargo, un vistazo más detallado nos muestra una especie de dron o vehículo subacuático no tripulado que se acerca al puente y explota justo debajo de este. El obvio origen de la explosión, aunque no resulta tan obvio determinar qué arma utilizaron los rusos. Y es que el ataque resulta sorpresivo y totalmente inesperado, pues en principio desconocíamos que la Federación de Rusia tuviera esta tecnología, así como los medios necesarios para llevar a cabo un ataque de esta naturaleza. Aunque para muchos analistas y expertos, o bien esta tecnología fue desarrollada en secreto, o bien los rusos lo capturaron, o más bien lo obtuvieron recientemente, y de hecho el dron marino capturado por los rusos en Odesa parece un buen candidato para haber proporcionado estas tecnologías. Presuntamente este sería el mismo modelo de dron marino que fue utilizado en los ataques contra Sebastopol, por lo que ya sería un diseño bien conocido por los rusos y del cual contarían con varios ejemplares en diversos estados de conservación. De esta manera, los rusos sumarían estos drones marinos a su arsenal, representando una desagradable sorpresa para los ucranianos que ya enfrentan los peligrosos Shahed 136 y los drones Lancet, que han causado una gran mortandad entre blindados, tanques y artillería ucraniana. Por lo que si bien hasta el momento se desconocen los daños exactos sufridos por este puente ucraniano, pues las autoridades locales acordonaron el área y no permiten que se tomen fotos o videos del lugar, ciertamente este ataque calará profundo en los ucranianos, que parecen haber perdido la capacidad de realizar ataques rompedores de gran valor estratégico y mediático, y ahora son los rusos quienes han asestado un golpe de gran valor estratégico y mediático con un arma novedosa, prácticamente desconocida hasta ahora. Por lo que finalmente debemos de preguntarnos, ¿qué otros objetivos de alto valor podrían atacar los rusos con sus nuevas armas? O aún más importante, si los ucranianos tienen algún medio para repeler estos ataques, o si por el contrario, se convertirán en otro martirio para su infraestructura y para sus objetivos de alto valor cerca del mar. Aunque por ahora debemos esperar a ver los resultados de este primer ataque y ver qué tan efectivo fue este nuevo modelo de dron submarino contra el puente de Sakota. En Canal Conocimiento Militar seguiremos publicando las últimas actualizaciones del conflicto, basándonos en informes confirmados. Pero ahora ha llegado el momento de que compartas tu opinión en la sección de comentarios. Y si este video te pareció interesante, te invitamos a suscribirte a Canal Conocimiento Militar, o si ya lo estás, a dar like y compartir el video. Pero no olvides visitar nuestro nuevo canal Historias de Guerra.